felicitar a Emilio y a todo su equipo por todos los premios que están recogiendo de lo mucho que han sembrado durante estos últimos 13 años, ¿no? Emilio fue un joven universitario con muy buena nota, estudiando en la carrera, con premio extraordinario fin de carrera, que en plena crisis tomó una decisión muy valiente, que fue montar su propia empresa, ¿no? Y claro, esta es la seña de identidad de los cartageneros que se forman, la gran mayoría, la Universidad Politécnica de Cartagena, gente con mucho talento, que apuesta por poner en valor a través del emprendimiento todas las investigaciones, los desarrollos que llevan a cabo dentro de la universidad y que luego sirven para tomar decisiones y para transformar, ¿no?, ciudades como la nuestra o en el caso de IDE Ingeniería, ahora ya con proyectos que están desarrollados y desplegados por más de 26 países con más de 200 empleados, 230 empleados y por supuesto con proyectos que siguen creciendo, ¿no?, que están a la vanguardia. En Cartagena se desarrolla mucho talento, tenemos una universidad politécnica que es un referente a nivel nacional, tenemos uno de los polos energéticos más importantes que es el Valle de Escombreras y además tiene mucha posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Además, dentro del ayuntamiento estamos tomando ahora decisiones estratégicas en materia de sostenibilidad y en materia de movilidad, donde IDE Ingeniería está también siendo protagonista. Con ellos estamos haciendo el proyecto de Espacio Algameca, que es un proyecto que transforma la ciudad con la conexión que tenemos desde el barrio Quitapellejos, el barrio de la Concepción, hasta Navantia, mejorando los accesos con sendas ciclables, con zonas mucho más amables y del disfrute para todos. Tenemos el proyecto del hidrógeno verde, que saben que también es muy importante como apuesta dentro de la ciudad. Nosotros queremos que cuando lleguen los fondos europeos y el Gobierno de España tenga que elegir la zona dentro de nuestro país donde apostar por el hidrógeno verde, sea en Cartagena y sea en el Valle de Escombreras. No queremos perder esa oportunidad porque tenemos, precisamente somos mucho más competitivos y tenemos toda la cadena que produce valor para quedarnos con esa aportación europea, y en esa línea tenemos que seguir trabajando de la mano de nuestros empresarios. Realmente ese trabajo que está desarrollando Emilio, tu empresa IDE Ingeniería, se ha visto reconocido y se ha visto compensado con ese premio, ese galardón nacional de CEPYME en la categoría de innovación. Y es que estamos ante una empresa que se ha consolidado como una de las principales ingenierías en el ámbito de la de introducción, ¿no?, de las nuevas tecnologías, en la integración de nuevas tecnologías en las empresas. Una empresa que nace con un concepto muy digital, porque al final pensamos en ese concepto de nueva ingeniería, porque queremos cambiar la forma de hacer la ingeniería, y también pues, con un pilar muy importante, que es sobre todo las nuevas tecnologías a nivel de desarrollo de energías verdes, que es como el hidrógeno verde, donde estamos pues apostando fuertemente dentro de tecnología nacional. Digo, tenemos una región, tenemos Cartagena, al final, donde tenemos una universidad, donde tenemos un talento enorme que hay que potenciarlo,